Saludos compañeros, en este video les estuve presentando el cuchillo de la compañía Dogwood Customs, modelo Kephart. Y este modelo está hecho como por Dan Isla, el director y fundador y dueño, creo, de la compañía Dogwood Customs. Esta es su toma en The Kephart y vamos a darle unas especificaciones bien rápidas. En centímetros, 24 centímetros y medio, con una hoja de 13 centímetros y media y un mango de 11 centímetros. En el ancho de la hoja son casi 3 centímetros de ancho. El handle, la empuñadura es 3 centímetros también. El ancho son alrededor de 3 milímetros. El ancho del mango tiene un ancho de 2 centímetros. En inches, it's gonna be 9 inch and 3 quarter, almost 3 quarter overall. It's gonna be 5 inch blade. It's gonna be a 4 inch and 8 quarter handle. Almost 4 inch and a half. And the wider side is gonna be 1 inch and 3/16. The handle is gonna be 1 inch and 3/16 as well. In the wider side is gonna be 1/8 inch, and the handle is gonna be 3/4 wide. Como dije, este es el Kephart de la compañía Dogwood, y a diferencia de muchos otros Kephart, este está hecho basado en uno de los dos cuchillos existentes que todavía tiene la compañía, que hizo la compañía Collison Brothers para el mismísimo Horace Kephart. Este es basado en el modelo de 5 pulgadas que lo tenía Ethan Baker y se lo dejó a Dan Isla tomar unas medidas exactas. Y bueno, la diferencia de este y del original es que el original tenía un taper tab, es decir, que la hoja estaba reducida más finamente hacia el final, tenía unas cachas de walnut y tenía este switch aquí, todo hasta el final. Lo que hizo Dan Isla, para nosotros que nos gusta usar mucho Ferrorod, en vez de llevarle todo este suet hasta el final, lo llevó hasta aquí para dejarnos una parte afilada. Y estas cachas son las cachas de Firefly del mismísimo Isla, y como pueden ver, están hechas con bloques de glow in the dark, de que brillan en la oscuridad. Tienen dos liners, un liner negro y un liner blanco, y tiene la resina pintada de anaranjado con las cachas de glow in the dark. Les voy a enseñar qué brillo alcanza. Ahí pueden ver, es plena luz del día, y como pueden ver, ya empieza a reflejarse ya la claridad del cuchillo. Los pines son pines naturales de Black Canvas Micarta, por lo que puedo ver. Y el acero es en CPN 154 de la compañía Crucible. Tiene una empuñadura un poco sobresalida para no permitir que la mano resbale al haciendo corte. No tiene hole for the lanyard y super comfortable si vamos a hacer un fireball, un hueco para
bow drill. Decir quiero que es uno de los cuchillos más cómodos que tenía en la mano, y las únicas quejas que tengo es que en el afilado tiene almost a quarter inch, que no lo afilaron aquí, so el filo empieza por esta parte. También tiene las cachas, y si pueden ver, tiene un poco de separación, no está bien pegada, y en la punta, desde que es un afilado en convex, le puedo ver un micro beaver ahí en la punta, por lo que le quita un poco de a la estética a la hora del filo. Tiene una funda de cuero, no es la mejor del mundo, pero hace su trabajo. Y el cuchillo tiene buena retención, no se cae. Bueno, espero que les haya gustado este video, y sin mucho más que decirle, me despido.